baratitas, ¿no? ¿Qué tal? La relación que llevo actualmente con mi familia es, pues, es bastante buena. Vivo con mi mamá, mi papá y mi hermano. Pues en mi casa mi mamá siempre me dijo, a las niñas no se les pega. Y fue como tal lo que me dijo de un hombre, que las tenía que respetar. Mi mamá siempre me enseñó así. Y así fue siempre en mi casa, dentro de mi casa. No viví como esa conducta de machismos o cosas así que me los inculcaran directamente en mi casa. Pero afuera, en la calle, en la escuela con mis amigos, es donde te enseñan que, cómo es un hombre. Y después te das cuenta que son como ideas muy complicadas y hasta cierto punto erróneas de lo que debería ser un hombre, ¿no? O sea, cosas tan simples como desde que niño te dicen que no puedes llorar cuando te pegan o algo. Es como, ¿por qué no puedo llorar si me dolió? O sea, y por el simple hecho de ser hombre ya no puedes llorar. Y en la prepa yo era un chico muy desastroso, molestaba mucho a mis compañeros, a mis compañeras. Era muy grosero. Y al final de cuentas me di cuenta que esas actitudes también son forjadas por mis demás compañeros, ¿no? No eres hombre si no molestas a tus compañeros, no eres hombre si no haces desmadre. Entonces yo tenía una pareja con la que duré, pues, 2 años y medio. Hacía comentarios, pues, machistas, misóginos. El hecho de por estar con mi pareja y voltear a ver a otra mujer también eran como cosas que ya hasta después me di cuenta. Y el primer paso que tuve fue como pedirle perdón, ¿no? Por todo lo que hice. Algo que me parece importante es la idea de tomar conciencia de que ciertas acciones que hacemos como hombres y ciertos tratos que le damos tanto a mujeres como a hombres, ¿no? O personas no binarias o lo que sea, digamos que pueden resultar violentos, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta porque así es la manera en la que, pues, socializamos normalmente, ¿no? Mi padre biológico es una persona extremadamente machista. Una persona machista, una persona violenta, una persona que me ha juzgado a mí por no pertenecer al estereotipo masculino. Y es un docente, es un doctor, es un profesor de ciencias sociales. Cuando la facultad a la que él donde él da clases es una facultad repleta de personas diversas. Es la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ya fue cuando entré aquí a la uni, meses después de que entré, fue cuando mi mamá me mandó el flyer de la primera sesión que iba a haber del conversatorio entre hombres. Y el colectivo se llama Rayo Dame, apropiamos un poco el término de la cultura otomí, en lengua otomí, que significa hombre nuevo. Este colectivo surgió hace 1 año aproximadamente, y la primera sesión fue la que me cambió las cosas, que fue donde nos preguntaron cómo se nos enseña a ser hombres. Incluso hicimos un dibujo, una silueta de un hombre, y afuera dibujábamos lo que la sociedad no quería de un hombre o no aceptaba como que se comportara un hombre, y adentro cómo nos sentíamos. Entonces también ese fue un punto que cambió, porque es como de, ¿por qué la sociedad me puede decir que no puedo tener el cabello largo? ¿Por qué no puedo usar aretes? Y ya la reflexión de cómo me hace sentir eso es como reprimido, pues, al final de cuentas. Si son mis expresiones, si es mi cuerpo, ¿por qué no lo puedo hacer, no? Y creo que la primera cosa que hice que una sociedad no acepta, pues, es pintarme las uñas. Mucha gente me empezó a decir, oye, ¿por qué te pintas las uñas? Y eso es para niñas, ¿no? Y yo así de, ¿por qué? Pues porque siendo hombre no me las puedo pintar. Empecé con color negro, que era como el más aceptado, y ahorita ya uso colores. Ya me ven y dicen, ah, pues está bien que se las pinte, ¿no? O sea, no hay bronca. Hubo un tiempo que traje el cabello largo también y me hacía trenzas, donde también mucho era como de, ¿por qué te haces trenzas si es para niñas, no? Pero pues, no, sigo siendo hombre al final de cuentas. Es que yo creo que es muy fácil señalar, juzgar y
digamos, apuntar a las personas que toda su vida se han vivido a partir del machismo, ¿no? Y lo que tenemos que entender es que estas personas no, o sea, no saben que lo que están haciendo está mal, ¿no? Porque toda su vida se han portado así, y toda su vida han hecho eso, y toda su vida se han vivido de esta manera, y eso no les ha representado, digamos, problemas o lo que sea, o sea, es su vida cotidiana, ¿no? En mi familia hay una persona muy cercana a mi núcleo familiar que ella le dice a sus hijos, como un estereotipo, le dice a sus hijos, tú no puedes ver novelas porque tú eres niño, tú no puedes escuchar esa música porque tú eres niño. Y dice, yo no puedo trabajar en las tardes porque tengo que atender a los hijos. Y su esposo le dice, sí, tú no puedes trabajar en las tardes porque tienes que atender a los hijos y no quiero una cría. Después se van a hacer como otras personas de la familia que no son heterosexuales. Y dice, claro, es que el problema de no, que la mujer no permanezca en la casa, que el hijo no vea cómo el hombre trabaja, genera que las personas puedan ser como tú, que tú no reproduces los estereotipos. Entonces eso lo veo muy, muy seguido en mi familia. Es una persona muy cercana a mí y es triste porque no son personas tan, o sea, no son personas de edad avanzada. Yo no podría creer que las generaciones más envejecidas se puede justificar un poco que reproduzcan estos roles, pero vamos, son personas jóvenes. Y estamos hablando de que son personas jóvenes que están criando personas, niños que van a reproducir esos estereotipos. No siempre tiene que ser así, pero sí es un común. Y ya después fue cuando comencé a andar con esta Mariana, que fue donde dije, pues creo que es momento de poner en práctica todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los conversatorios, de los seminarios. Y es donde, si veo que algo no lo estoy haciendo bien, lo corrijo luego, ¿no? Ya no me espero, ya no hago comentarios que no debería de hacer. Y ese es como el cambio que he tenido, aprender a tomar más en cuenta a las personas, a ser más empático con las mujeres, a tomarlas en cuenta 100% todo el tiempo y a hacer un par de las mujeres, ¿no? Ya no contar con esos privilegios que como hombre se me otorgaron y empezarlo a cambiar en todos los lugares donde nos desarrollemos como hombres. Es donde tenemos que preguntarnos, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué ella no? Y empezarlas a incluir, aceptar que ellas tienen el mismo privilegio y derecho que nosotros, ¿no? Yo creo que es muy fácil decir que la equidad es nada más que las mujeres y los hombres puedan hacer lo mismo, ¿no? Que el otro género, ¿no? O que el otro sexo, y que eso no les va a traer repercusiones sociales, pero, o sea, creo que hoy tenemos que tomar en cuenta que la equidad no solo se trata de que hagamos las mismas cosas, ¿no? Sino de que todos los grupos sociales, o sea, todos, puedan tener tanto las mismas oportunidades y que se puedan desarrollar de manera, o sea, libremente, ¿no? Entonces, eso no incluye nada más a hombres y mujeres, ¿no? Sino que incluye a otras etnias, a pueblos indígenas, incluye a otras sexualidades, como pueden ser todos los movimientos LGBT. Y, o sea, esto se entiende a partir de que no solo hombres y mujeres nos vivimos de manera distinta, ¿no? Sino que cada contexto es distinto, ¿no? Entonces, tenemos que darle oportunidades a todos para poderse desarrollar libremente. Creo que las personas, las nuevas generaciones, tenemos que humanizarnos más, tenemos que sentirnos mucho más comprometidos con el mundo en el que vivimos, no reproducir esos estereotipos, porque el poder, el machismo y el patriarcado me parece que están en todos lados. Me parece que esa es la gente que está en los cargos de poder. Parece imposible a veces desmantelar a esas personas, pero tenemos que hacerlo. Entonces, yo, por ejemplo, en esta facultad más específicamente, no te puedo decir que he vivido de cerca el machismo, ni tengo una historia como tal, pero sí hay ausencia de trabajos de género. O sea, sí, no hay mucha investigación sobre relaciones de género y sobre feminismo, eso sí te lo puedo decir. Y
¿Por qué? Si al final en todas las sociedades, sobre todo en las ciencias sociales, tenemos que darnos cuenta que los roles de género prácticamente definen todo. Y que a partir de eso tenemos que aprender a trabajar con nuestras diferencias. Empezar a decir que tenemos que ser una sociedad donde nos aceptemos, eso es utópico, eso no existe y eso nunca va a pasar. Pero sí podemos aspirar a ser una sociedad en donde podamos vivir con nuestras diferencias. Y yo creo que ese es el fin, la finalidad de las humanidades y las ciencias sociales. Generar un mundo donde las diferencias sean menos evidentes. Creo que nos falta demasiado manejar más este concepto de equidad. Los mexicanos pensamos que equidad es tener todos lo mismo. Si nos faltamos al respeto, nos vamos a faltar al respeto igual. Y no, creo que no se trata de eso, sino más bien dar las mismas oportunidades a todos. Y si bien no tener cada quien lo mismo, más bien tener lo que mereces, ¿no? Equidad es los méritos que haces, es lo que tú vas a merecer para tener un trato equitativo con las demás personas. Empatía, creo que es la palabra que necesitamos todos. Empatía y saber que todos somos personas, al final de cuentas, ¿no? Que no debemos juzgar a la gente por sus cosas, sino saber su contexto, dónde se desarrollan, cómo viven, y de ahí generar esta empatía que te digo. Es la clave para llevarnos bien entre todos y tomar en cuenta a todos en un contexto de equidad.